When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Bueno, fue el cambio este mío un poco, ¿no? El cambio de vida después del problema que todos ya saben, ¿no? Sí, o sea, lo mío fue una hernia de disco, yo me fui a operar por hernia de disco. Y yo fui, teóricamente, era 48 horas, porque te dan el alta por el tema también, el tema de las bacterias, las 48 horas, y te tratan de sacar de los cosos. Pero bueno, se complicó y estuve un año, yo estuve un mes internado ahí, después estuve un año y 4 meses en un centro de rehabilitación internado, en Hilar, ahí en Rosario. Por ahí ya acepté muchas cosas, ya, porque todos convivíamos de la misma manera, ¿no? Y era un poco, yo era un poco el psicólogo del instituto, digamos, o sea, bueno, tanto tiempo uno ha estado de adentro, todas las cosas. De un día para otro, tener que aceptar muchas cosas, aceptar una silla de ruedas, aceptar, bueno, hoy ya un andador, gracias a Dios ya me puedo manejar también con andador. Pero bueno, había que comenzar y acá estamos, dándole, luchando la vida otra vez, siguiendo dándole para adelante, ¿no? Cuando me vine, que me derivan, me vengo a San Jorge a hacer kinesiología y natación. Y bueno, llegué al club y en ese momento estaba Gaby Piallo y bueno, me ofreció, me comentó para hacer natación y primero era como que no aceptaba muchas cosas. Agarré viaje y bueno, agradezco a Dios también haber agarrado viaje en eso, ¿no? Y ahí estuve, hicimos muchas competencias. Este año, si Dios quiere, el miércoles arrancamos de nuevo con el tema de natación. Sigo yendo, lo que no se hizo muchas competencias, digamos, pero natación sigo yendo, sí, todo el año. ¿Qué cosas logras en el agua? Y en el agua logro caminar yo, o sea, con dificultad. Soy un borrachito caminando, digamos. O sea, camino en el agua. O sea, con un poco de equilibrio, todo quedó parado, puedo armar los pasos. ¿Cómo te mantienes económicamente? Y hoy, bueno, yo lo que tengo es una jubilación por discapacidad. Después también me salvo un poco también los alquileres. Yo tenía mi local en San Vicente, todo lo que sea lo que era del pub que tenía allá. Y bueno, logré alquilar todo. Así que bueno, con eso me puedo manejar. Y aparte, bueno, también hago, porque sabes bien, lo del sonido, que eso también es una buena ayuda. Todo suma, ¿no? Para poder vivir, ¿no? ¿Tu hija cómo te acompaña en este proceso? Y bueno, yo siempre digo que fue lo que me dio mucha fuerza para salir de todo esto, ¿no? Porque cuando reaccioné, por alguien tenía que pelearla, ¿no? Y bueno, y no, después de acompañarme siempre. Hasta el día de hoy todavía me acompaña por donde voy, tanto sea competencias, viajes, lo que sea. Ella está siempre al lado mío para ir a todos lados, ¿no? Las esperanzas de caminar, ¿están todavía? Mira, yo la esperanza nunca la pierdo. Yo creo de que logré ya la parte, yo creo que hay que esperar la ciencia ahora para volver a caminar. Yo creo que ya hay partes que no recuperé más. O sea, hay partes que de entrada no la pude recuperar y no tengo movilidad, digamos, en algunas partes motriz. Pero no pierdo la esperanza, ¿no? Tampoco me genera una falta de expectativa de decir de acá a 2 años tengo la fe que voy a volver a caminar porque sería después volverme. Disfruto lo que tengo, disfruto el día a día, lo que puedo hacer, lo que puedo manejarme, pasarme, venir, salir. Y bueno, si aparece algo nuevo, bienvenido sea. Y bueno, si me tengo que hacer un retraso, bueno, esperemos que no. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember. Mira, yo lo que logré fue siempre, lo que te vuelvo a repetir, el tema de haber estado en el Instituto Nilar, que es un tema semipúblico, donde ahí era todas las tardes, tomaba mi tiempo cuando empecé a moverme, a ver de qué iba a vivir, qué era esto, no sabía lo que era un certificado de discapacidad. Ahí me ayudaron muchísimo, la verdad que siempre digo. Me ayudaron incluso hasta el día de hoy, tengo las puertas abiertas, también han ofrecido trabajo por el tema de quedarme, por ahí era el tema de quedarme en Rosario, se me complicaba por mi nena. Que fue un tiempo donde yo hice orientación, hice todo el sur, fui al norte a hacer orientación en discapacidad, que lo hacía sin desinteresadamente, ¿no?
o sea, a descargar lo que yo aprendí y aprender lo que todavía no aprendí. La ley es una sola de discapacidad, que después le busquen la forma. Ley es una sola. El tema del certificado te ayuda en muchas cosas, en lo fundamental en la parte de medicación, que eso es la base, digamos, de todo. Después está la extra, digamos, bueno, el viaje, la compra de un auto, qué sé yo, puede tener otro tipo de beneficio, pero lo fundamental es el tema de atención médica y medicación, todo lo que sea medicamento prolongado y todo lo que sea atención médica dentro con un certificado de discapacidad, lograste lo que es gratis, digamos, ¿no? ¿Es un trámite sencillo eso? Hoy por hoy sí, hoy antes había que hacerlo en Rosario, yo de acá derivé muchos, hoy lo haces en San Jorge ya, en el Sanco de San Jorge ya se están haciendo, son los días martes, día de consulta, y los días jueves son junta médica. Que incluso de acá, tanto de acá o de la zona, han venido un montón de gente. Yo siempre digo, cuando pueda dar una mano a alguien desinteresadamente, decirle cómo hay que hacer todo y que puedan hacer el trámite, sí. Yo lo que los mando es a junta médica. Después de más, cada junta médica sabe si evalúan si da para un certificado de discapacidad. No, yo creo que toda persona tiene derecho a ser evaluado, que consideran, porque hay gente que por ahí dice, a mí me duele tal cosa, será. Digo, mira, yo te digo lo que tenés que hacer y ella, la junta médica, te dirá, sí, estás para un certificado de discapacidad o no, yo no soy médico ni nada. Yo lo que te consigo es el turno y todo y lo que tenés que llevar. Y después te dirán ellos si estás para un certificado de discapacidad o no. A nivel, urbanístico, aquí Carlos Pellegrini, ¿está dispuesto el pueblo como para personas discapacitadas en tu caso? No, ni Pellegrini, te digo, ni un montón de lugares. No está, no es, o sea, a ver, no hay que victimizarse. Yo te digo, yo tuve negocio siempre y jamás hice una rampa y jamás tuve un baño para discapacitados. Hoy me toca vivir de la vereda del frente. Tampoco quiero decir con esto que no se haga, ¿no? Pero tampoco pongamos todo de golpe. Pero sí mismo todavía veo que por ahí se siguen haciendo obras acá. Acá, yo te digo, bueno, ando por San Jorge, más de todo San Jorge, es un lugar dentro de todo, está preparado, la parte céntrica nomás, guarda. Por San Jorge vos pasamos por la parte, la plaza, si ves, tiene todas las rampitas, saliste del centro y tenés nomás algunas escuelas, otro lado, y tampoco está. Yo veo que se siguen haciendo obras y que por ahí, no sé, ahí sí, por ahí se podría hacer una rampa de entrada. Yo te digo que me ha tocado por experiencia ver en San Vicente un señor que hizo un edificio, yo por ahí no sé, pero el arquitecto no me dijo nada, yo tampoco me imaginé, claro, porque es cierto, somos la minoría hoy por hoy, ojalá sigamos siendo siempre la minoría, ¿no? Que no se llene de problemas como esto. Pero pasa eso, que la gente por ahí, vos si analizás a Camperini, obras nuevas que se han hecho, o edificios, o casas, o lugares que no se tienen en cuenta. Vos tenés, lo tomé el otro día, justamente hablábamos el otro día fuera en el San Martín, el Club San Martín ha hecho la entrada muy bonita, muy linda, y la rampa no está realmente como corresponde para un discapacitado, o sea, está hecha pero está con curva, y no lo hicieron a propósito para que el que entre reniegue, o sea, por ahí está porque la gente no tiene conocimiento. Yo siempre digo que no hay mejor que un discapacitado en silla te va a orientar. Si vos miras la medida por internet, te volvés loco. Yo en San Jorge ni a por hacer traslado, tenía la rampa que tenía que, no sé, tenía que ser equilibrista para subir la rampa. ¿Sos feliz, Marcelo? Sí. Salvando la distancia, y creo que quede bien claro esto, ¿no? Yo podría volver a la vida de antes. No puedo volver, entonces soy más feliz que antes, en cierta forma. El Bambi me dejó vivo, entonces tengo que agradecer que día a día disfruto. Te resbalan un montón de cosas, no le das bolillo a un montón de cosas que antes a lo mejor le daba bolilla. Eso te cambió la felicidad que puedo llegar a tener.